continuación, Asaf Kapizani y Abiyaray Mandiola, por favor, que se hagan presentes en el escenario. Han sido de las tres que han quedado en capilla hoy. Una, al igual que pasó con los bailarines, uno será quien abandone el programa. El jurado se está poniendo de acuerdo, si es que ya no se ha puesto de acuerdo, sí, y nos dirán... ¿Tenemos que dar una opinión respecto a Jamie o no? No, no es la opinión unánime de todos, de todas, Consuelo, la tuya, Maite, la suya, Neilas, para entender quién sigue. Se queda en el programa. ¿Quién se mantiene una semana más en el programa? Se mantiene una semana más y después quisiera hacerle un comentario, no ahora, porque... ¿Cómo no? Gracias. En este caso, unánimemente, nosotros pensamos que Jamie debe mantenerse. Jamie se acaba de presentar y sigue una semana más. Jamie Espinosa sigue en competencia. Debe haber sido el coach. Debe haber sido el consejo. Seguro. Muchísimas gracias. Jamie, usted, por favor. No, le voy a pedir, por favor, que me acompañe aquí. Porque nos corresponde a todos los cantantes, por favor, acercarse a esta parte del escenario. Juan Ángel. Todos los cantantes acá atrás, Coque, por favor, momento Gabriela. Momento de eliminación en rojo. Ashley, Ronald. Queda Abiyaray Mandiola y ha quedado Asaf Kapizani en el escenario. Cada uno de sus compañeros cantantes, en este caso, va a decidir a quién salva, vale decir, quién se mantiene en el programa una semana más. Suerte a ambas. Jamie, usted puede manifestar su voto, por favor. ¿A quién quiere salvar Jamie? Directo. Vote. Llegó el momento. Momento de eliminación en rojo. Tiene que votar. ¿A quién salva? ¿A quién salvo? ¿A quién salva? Sí. Salva a Asaf Kapizani. Jamie Espinosa, que acaba de estar con ella en capilla. La votación sigue. Quedan nueve compañeros todavía por manifestar su voto. Vamos a hacer esta ceremonia a la vuelta de la siguiente pausa y volvemos con más. Gracias, Daniela Momento Castillo. Asaf Kapizani y Abiyaray Mandiola están aquí recibiendo el voto de sus compañeros y compañeras. Ya Jamie ha votado por Asaf Kapizani. ¿Quién se quedará en el programa? Gabriela Gacitúa, por favor. Gabriela Gacitúa. Pase directo y cuéntenos quién quiere que se quede una semana más. Abiyaray Mandiola recibe un voto. Están empatadas hasta este momento. Carla Costa, por favor. Adelante. Carla Costa. Sí, es difícil. Sí, esta parte no es fácil. Ya nos pasó con Mylor. Entendemos. Momento de tensión. Gracias, Mario. Dos votos para Abiyaray Mandiola, uno para Asaf Kapizani. Toari Balantán, por favor. Toari Balantán. Su voto, por favor. Gracias, Tony. Y su voto es. Muchas gracias. Están empatados, Abiyaray y Safka están empatados a dos votos. Juan Ángel Mallorca, por favor, su voto. Juan Ángel Mallorca. Le agradecemos en su casa que estén acompañando este momento también, que sabemos es difícil. Gracias, Juan Ángel. Ha votado por Abiyaray. Y tiene tres votos. Felipe Galindo, por favor, su voto. Abiyaray Mandiola, hasta este momento es quien permanece una semana más en el programa. Felipe Galindo va a decidir de sus dos compañeras sigue en el programa. Gracias, Felipe. Tiene cuatro votos Abiyaray Mandiola, dos Abiyaray votos Asaf Kapizani. Ronald Pérez, por favor, su voto. Ronald Pérez. Compañeros,
los que deciden en esta fase quién permanece en el programa. Millaray Mandiola es la preferencia de Ronald Pérez. San Camisani tiene dos, quedan tres por votar todavía. Técnicamente podría producirse un empate. Ashley Biafara, por favor, manifieste Ashley su Biafara. Voto, su preferencia por alguno de los compañeros. Millaray Mandiola ha sido elegida por sus compañeras, por sus compañeros para seguir, aunque quedan dos votos todavía. Por favor, Andrei, por favor, Coque, si ustedes pueden manifestar directamente su votación. Momento de tensión. Y entender cuál es la preferencia de los compañeros cantantes en este caso, Andrei Hadler y Coque Núñez. Ambos manifiestan una preferencia por Millaray Mandiola, por lo tanto es Millaray Mandiola quien sigue una semana más en el programa. Y Safka Pisani es la primera eliminada de cantantes del programa. Rojo, el color del talento. La versión 2018 de este programa que ha culminado en su quinto día, en viernes de eliminación. Han pasado cada uno fases que no son fáciles. Hay un compromiso emocional de quienes trabajan juntos, de quienes ensayan el día completo para llegar a este escenario de lunes a viernes de 7 a 9 de la tarde. Los compañeros están todos muy afectados y se entiende. Han sido dos quienes abandonan en esta jornada el programa Rojo, el color del talento. Vamos a hacer este domingo un resumen de lo que ha sido esta primera semana, de todos los momentos artísticos que han tenido que sortear, la opinión de los jurados, sus notas, notas biográficas también de cada uno, de cada una de las participantes de este programa que hoy tiene dos eliminados. Primero, Maglor Pérez y ahora Safka Pisani, Safka que recibe Pisani. El agradecimiento y los buenos deseos de sus compañeros. A ustedes, a quienes están en el público, agradecerles su presencia aquí, a quienes están en sus casas, donde quiera que estén siguiéndonos a través de tvn.cl, le agradecemos la tremenda sintonía. Muchísimas gracias por acompañarlos a cada uno de ellos. A ustedes, coach, jurado, muchísimas gracias. Será hasta el lunes. Cuando digamos nuevamente a las 7 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es en vivo y en Rojo, el color del talento en Televisión Nacional de Chile.